¿Y qué está? ¿Para qué voy a jugar? Hi, good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hi, how are you? Fine, thank you. Excellent. So tell me, what do you remember about yesterday's class? Hola. Hola. I remember the time we talk about how to answer the time. Solo eso. Okay, yeah, so basically that's what we were studying yesterday, how to ask and answer the question, what time is it, or what time do you, for example, so that's what we did yesterday, okay? Let me see how many people I have, only 4. Okay, good. So let's see, let's work on an exercise, let's practice. So if I ask to you, what time is it right now? How would you answer? It's 8 o'clock. Excellent. Yeah, if you can see, it is 8 o'clock. Perfect. Okay, I can see that Oscar is joining. So can any one of you explain to him how we're going to ask for and tell the time? Good evening, teacher. Hi, good evening, Oscar. How are you? Fine, thanks. Okay, excellent. Okay, what happened? Oh, okay, sorry. Okay, so we were talking about yesterday's class. Yesterday, we studied how to ask for and how to say the time. We learned 2 different ways, if you remember. Aprendimos 2 formas distintas, ¿verdad? Para decir lo que es la hora. Can anyone tell me what is the first form that we have? What time is it? What time is it? That is a question. I'm asking you. What time does the flight? I'm sorry, no. What did you say? Las que nos dio ayer, casi como a mediados ya, donde dice, what time does the flight to you leave? Yeah, but my question is, what are the 2 forms to say the time? Las 2 maneras de decir la hora. We studied 2 of them. First form, or plus minutes. Excellent. So the first one, the second, as we said. The second form, minutes plus fast or 2. Left or okay, thank you, Luis. Yes, if you remember, we said that there are 2 ways to say the time. The first one, as Luis mentioned, is first the time and then the minutes, as we do it in Spanish. And the second one was first the minutes, then with past or 2, and then the hour. Okay, when are we going to use past? For example, 20, it's 20 past 8.
No, no, no. Listen to my question. Three minutes past eight. Oh. Okay. My question is, from which minute to which minute we're going to use past? No, I don't understand. For minutes, 1:30, we use past. Ah, okay. Thank you, Maria. From 1 to 30, we use past. Okay, and from 31 to 59, we use? Two. Excellent. Yes, that's what we were talking about yesterday, if you remember, right? So let me just share the presentation right now with you. Okay, so this is what we were studying yesterday. We were studying how to ask for and how to tell the time. Okay, so we explained that there are two forms, the ones that Luis mentioned. Okay. So first sentence is 10 minutes. Okay, yes. The first one, as we already know, is to say the hour first and then the minutes. Okay, so we have it hour plus minutes. And then we have say the minutes first and then the hour. Okay, so minutes plus past or two plus hour. Okay, so those are the two forms that we have to say the time in English. Okay, so we studied some examples as the one we have here. It's 6:25, or you can also say it's 8:05, it's 9:11, and it's 2:34. Remember that this is the, like, the Spanish form. Es como nosotros lo hacemos en español. And then we have the one that we were practicing yesterday. Esta fue la que estuvimos practicando ayer, ¿verdad? Que primero decimos los minutos y luego decimos la hora. Y lo que les preguntaba, ¿verdad? Que para los minutos del 1 al 30 vamos a utilizar lo que es past. Y después lo que son... Hold on. Three, one, two. Okay. Y para del 31 al 59 vamos a usar lo que es two. Two. Okay, right. Excellent. Questions? No. No? No. Okay, excellent. Ah, we also mentioned about a clock. What did we say when we're going to use a clock? Cuando es 00. Excellent. O'clock, exactly. Okay, o'clock. Perfect. Cuando estamos hablando de la hora exacta. Yes. Okay. And we talk about two ways to ask the time at the moment, okay? So we have what time is it and what is the time. So tell me, I'm going to stop sharing screen. ¿Cuál es la diferencia de la preposición at con el it is? A ver si recuerdan. Que at se usa para eventos específicos. Por ejemplo. I get at, I lunch, at lunch. Ajá. What else? I have a lunch. I get at in the morning, todo eso. I get at 5 o'clock. Okay, I get up at? At 5 o'clock. Okay, perfect. Okay, perfect. So let me just continue with this. Okay, and then we were studying, we worked in some exercises, right? Do you remember the exercises that we worked on? Thank you.
No. What time do you? ¿No se acuerdan de lo otro que estuvimos haciendo? Hacíamos preguntas. Ah, what type of questions? Utilizando el what time do you. Ajá, ok. ¿Qué yes. más? Hicimos lectura de la hora también. Yes. Y hasta ahí. Y hasta ahí. Muy bien el uso de at. Ah, excelente. Yo creo que ese es el que me estaba esperando, ¿verdad? Ese tema, ¿o no? At in on. Yes. Yeah, so don't worry about it. We are going to be talking about it right now. Okay, si no hay preguntas, entonces cuando hablamos de las horas, continuamos con lo que son las preposiciones de tiempo, ¿ok? Ok. ¿O hay alguna pregunta, alguna duda? Ok, so if there are no questions, we are going to continue. So we are going to start studying prepositions of time. So the first preposition of time that we are going to study is at. And as you already know, we are going to use at with specific times. For example, hours and minutes. Okay? So let me see. I need a volunteer. Let me see who is the first one that I have. Natalie. Can you read the examples, please? Yes, prepositions of time. At, we use at with a specific time. Hour, hour, minutes. I get up at 7 o'clock. My English class starts at 10 a.m. She finishes work at 6:50. 15. I left the party at midnight. Okay, thank you. So you can see that first of all, we have at with specific times. Primero tenemos lo que es el at con horas o con tiempo específico, ¿verdad? I get up at 7 o'clock. I have breakfast at 7 a.m. I have lunch at noon. I go to bed at midnight. Ahí estoy hablando de lo que son horas específicas, por lo cual utilizo lo que es el at, okay? However, there are some certain uses that we have as well. Luis, can you continue reading, please? Okay. At my night. Midnight. Midnight and midday. Is a specific or which is why we use at 12 a.m. midnight, 12 p.m. midday, or noon. Thank you. So we have, first of all, that midnight and midday is a specific hour, and that's why we use at. Right. Okay? Como estamos hablando de lo que es medianoche y mediodía, utilizamos lo que es at. So you can see 12 a.m. equals to midnight. And 12 p.m. equals midday, or noon. Okay? You can tell me at midnight, at midday, or at noon. Y es correcto. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que mediodía es las 12 p.m. 12. Y medianoche es 12. 12 a.m. Okay, thank you. So continue, please, Danny. Okay. We use at for a holiday period of 2 or more days. Do you normally get together with your relatives at relatives
at Christmas? Did you eat a lot of chocolate at Easter? Thank you. Vaya, tengo el siguiente, ¿verdad? Que dice que vamos a utilizar at para periodos o tiempos así que son de dos o más días, ¿verdad? Días festivos que son de dos a más días. So we have the first example that says, do you normally get together with your relatives at Christmas? Did you eat a lot of chocolate at Easter? For example, if we start talking about holidays, si hablamos de lo que son los días feriados o festivos, hold on. Okay. ¿Cuáles son los días o los feriados más largos que nosotros tenemos? Semana Santa. Ah, ok. Semana Santa, que sería Easter. Navidad. Ok, Navidad, Christmas. August. Ah, August. Okay. En August. Only those, sí, right? Sí. Solamente esos son los que tenemos, ¿verdad? Que son más de dos días. Yes. Okay. Yes. Excellent. Vaya, entonces si nosotros tenemos días feriados o festividades que son o que duran más de dos días, vamos a utilizar lo que es el at. En el caso, decían ustedes, Navidad, Semana Santa, y de igual manera las vacaciones de agosto en nuestro país, ¿verdad? Ok, yes. Ahí es donde nosotros... Por el momento, okay. Hasta que se legalice el día del el mes del padre. Ah, okay. Do you think that would happen? Sorry, teacher. No, that's okay. Yeah, so probably someday. Algún día va a pasar eso. Yes. Okay. Okay. So, questions about the preposition at? Ve, ¿para qué dijimos que vamos a utilizar at? Para horas específicas, cuando hablamos de, por ejemplo, específico también es medianoche, mediodía. Correcto. O tarde. Este. Cuando hablamos un tiempo específico. Correcto. Excellent. And what is the next one? En los días feriados que son de más de dos días. Okay, excellent. So we're going to the next one that is on. Let me see who's going to continue. I have, yes. Si yo me quiero referir a at noon, at night, at midnight y en la mañana, at morning. No, ya vamos a ver eso. Mm-hmm. So don't worry about it. Okay. Thank you. So, Sandra, continue, please. We use on for specific day. That is specific days and dates. And days. Ajá. Yes. I will refer it to you on Wednesday. La segunda E es muda, no se escucha. Wednesday, no se pronuncia. Ajá. They got married on Friday. On Friday. We had pay. No sé cómo se dice pay. On the 20th. On the 20th of
Every month. Every month, okay. Andre, tú. I drank. And why too much? Meal on May. On May. New. On New Year. Eve. 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 Okay, thank you. So you can see that here we have the uses of on, and as it says, we're going to use it for specific days and dates. El on lo utilizo yo cuando estoy hablando de días específicos y fechas específicas, okay? Tengo días y fechas. I will return it to you on Wednesday. Te lo regresaré el miércoles. They got married on Friday the 13th. Oops, sorry. We get paid on the 20th of every month. I drank too much milk on New Year's Eve. Vaya, si ustedes se fijan, yo acá en la primera oración estoy dando un día en específico, es decir, on Wednesday. An example could be, let me just write it to you. Day. We finish the first module. ¿Cuándo terminamos el primer módulo? 22. On Friday. Oh, okay. Oh, yes. On Friday, 22nd. Okay. 22nd. Sí, yo aquí estoy dando lo que es la fecha, una fecha en específica, ¿verdad? ¿Cuándo terminamos yes. el módulo? El 19 de febrero. Ah, thank you. Thank you. So, on Friday, the 19th. Ok, terminamos el módulo, el primer módulo, el viernes 19. Ok, yo estoy dando lo que es la fecha en específica. ¿Y cuándo van a iniciar? El 22. Ah, ok. We are... Ah, yes. Monday 22. Ok, we are studying the new module on... Monday 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. Yes. 22. Bye. Cuando yo estoy hablando de fechas, utilizo lo que son los números ordinales. Ordinales. Sí, okay. No los cardinales. Utilizo los ordinales. Ok. So, por ejemplo, si yo quiero decir que el primero de marzo es mi cumpleaños, por ejemplo, My birthday is on March 1st. Ok. Así es como yo voy a ir formulando, digamos, las oraciones. Aquí, como yo estoy hablando de una fecha en específica, utilizo lo que es el on. Si yo hablo de algún día de la semana, we have a meeting on, no. Siempre es on. Ok. We have a meeting Monday. On Friday. Monday. Ok. Every day. Todo día. On Monday. Ah, no, pero ahí ya no utilizo lo que es una preposición. Exacto. I have a meeting every day. No estoy usando preposiciones. Ahí ya no se usa. No, en este caso no. Si usted se fija, vamos a usar on con días y fechas días específicas. Yes. Okay. Días y fechas específicas. Okay. Let's continue. Let me see. Ajá. Disculpe, tengo otra pregunta. Ajá. Según los números ordinales, empiezo con first, second, third y fourth, ¿verdad? Ajá. En el third, allí que está en 13, sería, no sería RD, sería TH. TH. Sí, solamente es primero, segundo y tercero que cambiamos la forma de la escritura. ¿Ok? Solo es en primero, segundo y tercero. Ajá. Ya, del cuarto al vigésimo, les agrego lo que es el TH. Ahora bien, vigésimo primero, vigésimo segundo y vigésimo tercero, aplico otra vez lo que es el first,
second y third. ¿Ok? Y ya del vigésimo cuarto hasta el vigésimo noveno o al trigésimo, agrego TH. Solamente va a ser con los primeros tres números del vigésimo primero, por ejemplo. Es decir, 21, 22, 23, por decirlos así, que lo voy a agregar. El ST, ND y RD. ¿Okay? Ah, es que, y en el caso de este de 13, sí va con H porque es 13, ¿verdad? Correcto. Ajá. Es que esa era mi duda porque pensaba que el 13 tenía que llevar el RD. Mm-mm, no. Ajá. Ah, pues gracias. You're welcome. Okay. So let me see. We're going to continue with who? Oscar. Okay, thank you, Oscar. Es we use on for no, the, sorry, estamos acá. Remember, yes. Remember that for date, we use ordinal number. Example, yeah, that is example. The period of September, not the one of September. Thank you, Oscar. Es primero de septiembre, no uno de septiembre. All right. Así es. Yes. So what we were saying that when we're talking about dates, we are going to use ordinal numbers, okay? So for dates, we use ordinal numbers. So we said the 1st of September. We cannot say the 1 of September, okay? Siempre se va a decir el número ordinal. Sin embargo, pueden haber excepciones en el simple hecho de que ustedes me pueden escribir, por ejemplo, September 1st, like this, or you can write September like this, okay? Pero si ustedes lo llegan a escribir de esta manera, siempre se tiene que pronunciar como un número ordinal, ¿ok? Se puede escribir así sin el ST, pero se tiene que pronunciar como tal, ¿ok? No me pueden decir September 1, sino que September 1st, ¿ok? No sé si eso está claro. Yes, teacher. Yes. Yes. Ok. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Hay una sesión para estudiar los números. Ah, sí, ya vamos a ir con ellos, no se preocupe. Ok. Ok. So, we're going to continue with William. ¿Ya leyó? ¿No? Teacher. Ajá. No, teacher. Una pregunta. Escribimos primero el mes, luego el día. Y con el año, regularmente es observado que en inglés escriben regularmente año, mes, día. Si debemos leerlo igual a la hora de... O si es la forma correcta de hacerlo siempre. Y si decimos, será September 1st, no, 1, 9, sería, veamos cómo debo decir, 2021. No recuerdo. Ahora. Permítame. Pero, yeah, continue, sir. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Debo escribir siempre año, mes, día? Que es un formato que he visto regularmente. Vaya, ya le voy a explicar, solo que no veo dónde está el puntero, no lo encuentro. Vaya, aquí está. Sí, vaya, con lo que son las fechas, cuando nosotros estamos dando las fechas en inglés, hay dos maneras. Ok,
Uno es con el inglés británico y el otro es el inglés americano. For example, I'm going to share it with you. So, we have it here. There are two ways of saying the date in English. Hay dos maneras de decir la fecha en inglés. So we have written English, spoken English, and numbers. Las dos maneras que nosotros tenemos es el inglés americano y el inglés británico. La forma escrita, si ustedes se dan cuenta, en el inglés americano va a ser primero el mes y luego el día. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se va a leer o cómo se va a decir? Lo vamos a pronunciar March 7. Aquí es donde venía lo que les estaba diciendo. Even if the TH isn't written, an ordinal number is still said. ¿Ok? Aunque yo no tengo ahí lo que es el TH, el ST, el RD y así sucesivamente, siempre se tiene que mencionar. ¿Ok? Ahora, si ustedes son de los que les gusta escribir la fecha en números, como mi caso, ¿verdad? Primero, en el inglés americano, vamos a poner lo que es el mes, día y el año. ¿Ok? En cambio, el inglés británico es similar al español, que nosotros ponemos primero el día, luego el mes y por último el año. ¿Ok? Y si se dan cuenta... Ambos casos es correcto. Entonces. Así es. La diferencia está que uno es inglés británico y el otro es... el inglés americano. ¿Ok? Thank you. You're welcome. Ahora bien, con su otra pregunta de los años. Con los años, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es que se divide en dos partes. Mm-hmm. You can see it here. Let me just point it out. So, for example, years are normally divided into two parts. We have 1984. Why? Because if I read it completely, 1,984, a veces lo sienten como que demasiado largo, muy complicado. Entonces, lo que se hace con los años es dividirlos en dos partes. 1984. Ya no es ordinal, ¿verdad? Nunca. Ya el año se pronuncia como natural. Como un número cardinal, ¿ok? Cardinal, excelente. Sí. Sí, vaya, si se fija, then we have 1652, 1941, 2017. Las excepciones que tenemos con los años, ¿verdad? Es que del 2000 al 2010, generalmente se va a decir el 2000 y luego el número, ¿verdad? Por ejemplo, acá tengo 2006. Six. Si fuera 2004, por ejemplo, sería 2004. Ok. Vaya, así es como nosotros vamos a ir diciendo lo que son los años. Ok. Y con la fecha, depende. Si es escrito, ya les decía, el inglés americano, ¿verdad? Primero va el mes y luego el día. El británico lleva el mismo formato que el español, que primero va el día, luego el mes. Y aquí, a pesar que no lleva el TH, siempre, siempre se tiene que pronunciar. Ok. Seventh. Sí. Y los Seventh. Números, ¿verdad? Que tenemos la fecha en números, que primero va el mes, día y año en el inglés americano. Y el británico, primero tenemos el día, mes y el año. ¿Ok? Y debe, es correcto escribirlo sin coma, como está ahí, porque March 7th. Sí. No veo la coma. No. Es correcto. Así es. Por ejemplo, si yo les escribiera la fecha de hoy, o si estuviéramos en el salón de clases, sería Friday, February 12th, 2021, ¿ok? 2021. Sí. Vaya, si estuviésemos nosotros en las oficinas centrales, ¿verdad? Yo escribiría la fecha de esta manera. Friday, comma, February 12th, 2021. ¿Ok? O 2021. Aquí sí, okay. Voy separando comas. O voy usando las comas, ¿verdad? Y en cambio, si yo solo les pongo que es 12 de febrero, quito lo que es el día, igual tengo que poner la coma para separarla del año.
Pero si solo estoy diciendo que es 12 de febrero, no la necesito. ¿Ok? Ok. Thank you. You're welcome. Another question. Teacher, solo tengo una yo, la estoy llevando. Ajá. Él cree que me puede pronunciar 4 con número ordinal y así como lo dices. Por con la TH, ¿cuál es la diferencia de pronunciación? Porch. Aquí tenemos for, for, que es el número cardinal, y for. Se escucha como que hay una F, ¿verdad? For. For. Yes, for, que llega hasta la R, hasta allí, ¿verdad? Y for. For. Okay. Okay. The same would happen with the rest. So, for example, you can see it here, we have first, second, third, fourth, fifth. Bueno, cuidado con el 5, ¿verdad? No es 5, sino que es fifth. Six. Suena seven, como 50. Fifth. No, fifth. Fifth. Okay, fifth. Fifth. O sea, hay una F, por decirlo así, al final. Sí. Fifth. Sí. Six. Six. Seven, eight, seven, nine, ten. Ok, hay una F al final del cuarto hasta el décimo. Ok, F. Another question. Y la escritura en letras, en letras, sería. Con agregando TH igual al final de la escritura normal del número. Sí, pero hay algunas excepciones. Déjenme ver dónde tengo eso. Por acá creo yo que lo tengo, ya se los comparto. Hay algunos que varían, ¿verdad? Por ejemplo, estábamos viendo el quinto. Si ustedes recuerdan, el número cardinal es 5. Ahora bien, en el ordinal, ya no digo yo 5. Acá está. Ok. So we have that we normally add a TH to the end of a cardinal number to make it an ordinal number. Be careful of the spelling exceptions below. Ok, tenemos excepciones. Si ustedes se fijan, acá tengo el primero, that is first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Vaya, si ustedes se fijan acá, el 5 nosotros lo escribimos 5, ok. Acá, si se dan cuenta, la forma en la que está escrita es diferente. Lleva una F, ok. Luego tengo lo que es 8, el octavo. Si ustedes se fijan, de igual manera va diferente. Si ustedes se fijan, he agregado una H al final, o una H después de la T. 9, el noveno, he omitido lo que es la E. Then we have 11, 12, si se fijan, no he escrito 12 como generalmente va escrito. Yes. Sino que he omitido, o sea, he omitido la VE y se ha agregado una F, ¿verdad? So then we have 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20th. Ok. Y aquí es donde entran, bueno, y aquí venimos a lo que preguntaba Natalie al principio, ¿verdad? Que si el treceavo o el decimotercero llevaba RD o no, pues solamente va a ser con los primeros tres después del vigésimo, ¿verdad? Y trigésimo, cuatrigésimo y así sucesivamente. So we have 20 first, 20 second, 20 third, 20 fourth, 20 feet, 26, 27, 28,
29. Luego tenemos 30th, 31st, 40th, 41st, 50th, 51st, y así sucesivamente, ¿verdad? Solo va a ser, digamos, el, en este caso, 31, 32 y 33, que irían de la misma manera como está acá escrito, first, second y third. Ya de ahí, si yo estoy en el 31º, 32º, 33º, igual. 41 y así sucesivamente, ¿verdad? No sé si eso está claro. Es clear, solo me confunde un poco el sonido entre quinto y 50, un poco. No, 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 vaya, acá tengo. Fifth y 50, sí. Sí, fifth. Sí. 50. Sí, si lo pronunciamos bien, sí, pero si escucho un gringo, va, suena raro. Casi igual, ese es un poco eso. Y tengo uno de los socios que es más, habla más raro todavía. Ok. Así que ese es el que me suena. Pero sí, debe pronunciarse bien. Ok. Thank you. Vaya. ¿Preguntas hasta allí o está todo claro? Es claro. Ok. Teacher, el 40 y el 41, ¿cómo es el, entre la pronunciación del 40 y la del 41? Por. So we have 40th, que es el 40, pero en el final. Yes. Y es 41, 41st. Ok, 41st. Ok. Vaya, ¿alguna otra pregunta? 40 es 40. Sí, 40 es 40. Y 41 es 41st. Okay. Vale, permítanme. Okay, so let's continue. We're going to the next one that is in. ¿Tienen preguntas acerca del at o del on? Quizá para recordarlo sería que on es dentro, in es sobre. Sorry, William, can you say that again? Estoy equivocado. ¿Cómo? Que si in es sobre, on es dentro. No. Ahí usted me está hablando de preposiciones de lugar. No me escucha. Para poder recordar. Sí, pero ahí son preposiciones de lugar. Y estamos viendo las preposiciones de tiempo. Okay. Y ahí on es sobre. In es dentro. De tiempo, ok. Sí, estamos viendo las de tiempo. Ok. En preposiciones de lugar. Sí, o sea, nosotros siempre utilizamos lo que es at, in y on como preposiciones de lugar. Pero el significado cambia. Como decíamos, on es sobre. In es dentro y at es en, pero cuando nosotros hablamos de un lugar en específico, ¿verdad? Eso, si no me equivoco, la otra semana lo vamos a ver. Ok. Ok. So let's continue. We have the next one that is in. Let me see. We're going to have Berta. Can you help me reading, please? Right. Okay, we use in for a specific month, year, season, century, and length of time. My birthday is January. Is in January.
My birthday is in January. I don't mention the day, just the month. My grandmother was born in 1927. Okay. The river near my house is dry in summer. The company was found in the 19th century. We need to have this report ready in 15 minutes. Okay, thank you. So here we have the uses of in, and as it says, we are going to use in for specific months, years, seasons, centuries, and length of time. Okay, utilizamos lo que es in cuando hablamos de meses en específico, años, estaciones del año, siglos, y lo que son duraciones de tiempo, ¿verdad? So we can see the first one, that my birthday is in January. Estoy diciendo solamente el mes, no estoy diciendo la fecha. Ya bien, si yo quiero decir la fecha exacta o el día exacto, ahí estaría utilizando lo que es on, ¿verdad? Ahora bien, tenemos la siguiente. Cuando yo hablo de años, my grandmother was born in 1927. Estoy hablando del año en que esta persona nació. The river near my house is dry in summer. Estoy hablando de una estación del año. The company was founded in the 19th century. Estoy hablando de un siglo, ¿verdad? Y la última que tengo, ¿verdad? We need to have this report ready in 15 minutes. Estoy hablando en la, de una duración de tiempo, ¿verdad? Yes. We need to have this report ready in 15 minutes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o alguna duda? Can you repeat, please? Okay. Ajá. Dijo que se utilizaba ahí en meses, estaciones del año y qué más, perdón. En, bueno, cuando hablo de meses en específico, años, estaciones del año, siglos y, ¿qué les decía que era length of time? Estaciones del año. Nope. Duraciones de tiempo. Okay. Excellent. So, ahí es donde yo voy a utilizar lo que es el in. Vaya, decíamos, mi cumpleaños es en enero. Yo solamente digo lo que es el mes, no estoy mencionando el día. My grandmother was born in 1927. Mi abuela nació en 1927. The river near my house is dry in summer. Estoy hablando de una estación del año, ¿verdad? Por eso utilizo lo que es el in. The company was founded in the 19th century. La compañía fue fundada en el siglo XIX. Estoy hablando de un siglo, ¿verdad? We need to have this report ready in 15 minutes. Aquí estoy hablando de una duración de tiempo, ¿verdad? We need to have this report ready in 15 minutes. ¿Ok? Vamos a ver lo siguiente. Ya le voy a poner así como un resumen de todo esto que está acá. So, decíamos. So, at, lo vamos a utilizar más un tiempo en específico. Or we are going to use it plus a holiday period. Ok, esto fue lo que vimos. Arvin, can you read the examples, please? Ok. At, solo los examples. Yes, only the examples, please. Okay, I get up at 7 o'clock. The movie starts at 8. At 8. Okay. They sing carols at Christmas. Home and visit. Use at
Thanksgiving. Okay. Solo eso. Yeah, thank you. So you can see that here we're talking about at. Hablábamos solamente del at. Ya dijimos que son para horas específicas. I get up at 7 o'clock. I have lunch at 6 a.m. Decían algunos de ustedes. And then we have holidays period. They sing carols at Christmas. Come and visit us at Thanksgiving. Decíamos también que las vacaciones de Semana Santa or Easter, we're going to use at. Okay. So, Fernando, can you continue with on plus days, please? I will visit you on Wednesday. 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 Where will you on Friday? His birthday is on March 27th. The exam is on the 16th. Okay, thank you. Vaya, aquí es donde tenemos, ¿verdad? El on más los días o on más fechas. So you can see, I will visit you on Wednesday. Where were you on Friday? What will you do on Monday? ¿Qué vas a hacer el lunes? For example. Then we have dates. His birthday is on March 27th. The exam is on the 16th. We finish module on... ¿Cuándo terminamos el módulo, dijimos? February 19. In English? 19. Excellent. On the 19th. Perfect. Solo me confunde, teacher, si podemos regresar. Dice... His birthday is on March 27th. Mm-hmm. ¿Por qué no estoy usando at si es una fecha específica? No. But el at dijimos que es para las horas. Okay. Son horas. Okay. Pero at Thanksgiving, Thanksgiving es una fecha específica. Es una festividad. Pero dijimos que el at lo vamos a utilizar cuando tenemos festividades que son de dos a más días. Okay. Decía William que Navidad dura ¿cuánto? ¿O cuánto nos agarramos de Navidad nosotros? Ocho días. Okay. No, ahí. 25 días. Wow, hey, Dai, okay. Yo quiero trabajar ahí. Qué envidia. Bienvenido, William. Yes, so tell us. Todo el mes. Usted? Luis Leiva se va de vacaciones todo el mes. Huela. Ya me dijo jefe, ya este, y no, no están reclutando gente. Ya me invitó. Conte. Ya está contratado William. Ah, gracias, thank you. Eso es Zumba. Ok, excelente. En serio, 25 días. Okay. No, muchos días. 15 días máximo. Yeah, okay. But you can see, it's more than 2 days. Estamos hablando que son más de 2 días. Por eso es que estoy utilizando lo que es el at. Ok, decíamos, la vacación de Semana Santa, Easter, igual, son más de 2 días, ¿verdad? Por eso es que utilizo el at. En cambio, mi cumpleaños solamente es un día. Un día. Sí, aunque yo quisiera hacer fiesta todo el mes, ¿verdad? No se puede. Ok, solamente es un día. Y es un día en específico. Ok, o una fecha. Ajá. En mi caso, en las vacaciones de Navidad, tendría que estar en on. ¿Por qué? Porque yo solamente tengo cabal el día. No, pero aquí estamos hablando así como en general. Las fiestas navideñas. Christmas. Sí, en este caso hablamos de lo que son las fiestas, ¿verdad? Entonces, en el caso suyo, a pesar que sea, digamos, solamente un día su vacación, digamos, sea el 25, yes. On the 25th, remember, 25th. Yes. Fifth. Ok. Yes. Estamos hablando que para la mayoría, la Navidad puede ser que una semana, si hay el compañero, 15 días, 25 días, I don't know.
Okay. So is that clear? It's clear. Yes? Yes. Okay, so here we have the following information. Tenemos lo siguiente entonces. We have in plus month. Recuerden que la diferencia del on y el in, aquí es que solo hablamos de lo que son días y aquí fechas. Acá el in lo utilizo solamente con meses, solo meses. Y así yo estoy dando una fecha así cabal, en específica, utilizaría lo que es el on. Ok. So, let me see. Quiero ver quiénes no han leído. Karen. Yes, teacher. Okay, sigue de vacaciones. Can you help me reading the example for in plus month, please? Okay. My birthday is in January. I'm going on vacation in August. August. Ni idea que se me suena. Shakespeare was born in 1564. Okay. The Titanic, eso. Okay. Train in 1912. Okay, thank you, Karen. So you can see that here we're talking about in plus month and in plus years. Tenemos el in más los meses y también in más los años. So we have in January, in August, in 1564, in 1912. Okay. So let's continue with the next two, Roberto. Teacher. Ajá. El caso de in también era para siglos, dijo. Sí, son los que vamos a leer ahorita, que tenemos acá. Si se fijan el orden, es in Okay. Más el artículo da más la década. Y en el siguiente que tengo lo que es el in más el artículo más siglo, el siglo, ¿verdad? So, Roberto, can you help me reading the information, please? Pardon? Yes. Life was difficult in the 1940s. There were many hippies. I don't know how is the pronunciation of that word. Hippies, in remember? What? Hippies? Yes. Sorry. There were many hippies in the 60s. We are living in the 25th century. Okay. It was built in the 6th century. Okay, thank you. Vaya, aquí teníamos lo que mencionaba o lo que preguntaba Luis anteriormente, ¿verdad? Tengo lo que es la preposición in, si se dan cuenta, necesito lo que es este artículo. Tengo el da y luego tengo lo que es la década o el siglo. So you can see in the 1940s, in the 60s, in the 21st century, in the 6th century. Si se fijan, es este mismo patrón el que lleva. La preposición in, el artículo y luego lo que es década o el siglo. Ok, let's continue. Elvis. Night. We have in plus season and in plus time period. Sorry, go ahead. Okay. We go to the beach in summer. There are many flowers in spring. The meeting starts in 10 minutes. Minutes. She will be here. Minutes. She will be here in 3 hours. In 3 hours. Okay. Thank you. Vaya, si se fijan, primero tengo lo que son estaciones del año. In summer, in spring. Ok, tengo lo que es el verano, la primavera y así, ¿verdad? Ahora bien, cuando estoy hablando de tiempo, in 10,
minutes. In 3 hours. En 10 minutos. En 3 horas. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta o alguna duda acerca de este tema. Podríamos decir, I see you in 10 minutes. Excellent. I'll see you in 10 minutes. Nos vemos en 10 minutos. ¿Por qué? Porque es un periodo de tiempo que estamos dando, ¿verdad? ¿Ok? Ok. Okay. ¿Alguna pregunta? No. Hola. No. No. Okay, so let's continue. Ya vamos a ir a la práctica, ¿verdad? Bueno, esto está en la presentación que les envié el día de ayer, ¿verdad? Ahora vamos con lo otro que preguntaban. Las preposiciones más lo que son partes del día. So you can see that I can also use the prepositions and the following expressions. For example, I have here in the morning, in the afternoon, in the evening. Okay? Si yo estoy hablando de lo que es mañana, tarde o noche, ¿verdad? Utilizo lo que es in the morning, in the afternoon, in the evening. Okay. Let me see. ¿Quién no ha participado? Mari Carmen. Hola, teachers. En otro ratito voy a participar, que estoy solucionando una cosa aquí. Okay. Thank you. So let me see. Really, teacher. Okay, thank you. Pass of time, preposition of time. Okay. In the morning, I drink coffee in the morning. He goes to the gym in the morning. In the afternoon, I study English in the afternoon. She is often tired in the afternoon. We have dinner in the evening. They watch movies in the evening. Movies in the evening. In the evening, okay? Thank you. Vaya, si se dan cuenta, tengo lo que es el in más la parte del día, ¿verdad? In the morning, in the afternoon, and in the evening. Ahora bien. Hola, teacher. Yes. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Okay, so can you help me with the next one that is at? At night. Yes. I like to read in bed at night. You can see then star at night. Uh-huh, continue, please. Okay. We have here, be careful. Be careful. We say at night, not in the night. Okay. Thank you, no, not in the night. Okay. Thank you. So you can see that when we're talking about night, we are going to use at. Okay. At night. I like to read in bed at night. You can see the stars at night. Okay. Aquí no seguimos el anterior que decimos in, o sea, yo no puedo decir in the night, sino que como regla general vamos a utilizar lo que es at, ¿ok? Ahora bien, tengo lo que es on más el día más parte del día. Quiero ver si no me ha participado o tengo algún voluntario. Yo, teacher. Ok, thank you, continue. Dice, on day, ahí, ¿verdad, teacher? Sí. On day, part of the day. We will have a party
on Friday night. We will have a party on Friday night. Our flight leaves on Monday morning. Okay, thank you. Vaya, si se dan cuenta, aquí estoy usando lo que es el on más el día y la parte del día. We will have a party on Friday night. Tendremos una fiesta el viernes en la noche. Ok, aquí como tengo lo que es el día y aquí la parte del día, utilizo lo que es el on. Our flight leaves on Monday morning. Nuestro vuelo sale el lunes en la mañana. Tengo lo que es el día y la parte del día. No sé si esto está claro o si hay alguna pregunta o alguna duda. Solo el uso del evening in the evening in at night. Sí, o sea, por regla general el at, o cuando yo estoy hablando de night, siempre voy a usar at. I'm not sure, or I don't know. ¿Cuántos de ustedes vieron alguna vez Nickelodeon? All of you? Hi. Hi. Do you remember that they used to have a part that was called Nick at Night? ¿Recuerdan que estaba el Nick at Night? Donde salía las caricaturas antiguas o series antiguas, ¿sí? Por ejemplo, sí, sí, sí. Alf. Yes, sure. What was the other one? Los Locos Adams. Yes. And they called that part Nick at Night. Nick at Night. O sea, llevaba todavía esa preposición, ¿verdad? Nick at Night. ¿Por qué? Porque ya lo pasaban de noche. ¿Ok? Ok. So let me stop sharing screen. Ajá. Este, puede dejar la pantalla. Ok, no era problem. So let me just share it again. Yo he escuchado o yo misma he dicho tal vez mala cosa, ¿verdad? Por ejemplo, en estas últimas oraciones, donde está el ejemplo de on plus day plus part of the day. We will have a party on Friday at night. ¿Es incorrecto? ¿O es igual? No, es incorrecto. ¿Por qué? Porque aquí estoy diciendo yo lo que es el día más la parte del día, es decir, on Friday night, on Friday morning, for example, on Friday afternoon, porque estoy mencionando lo que es la parte del día, es decir, el viernes en la mañana, viernes en la noche, viernes en la tarde, y así sucesivamente. No puedo poner otra preposición, ¿por qué? Porque ahí tengo lo que es on. Ajá. Sí, es que yo lo usaba mal, por ejemplo, en la segunda yo diría... Our flight leaves on Monday in the morning. No, ya no necesito eso. Diferente es que me dijera our flight leaves in the morning. Oh. In the morning. Ahí sí. Una sola preposición en oración. Si ya pongo dos es porque estoy cometiendo un error en alguna parte, ¿verdad? Correcto. Gracias. Okay, another question. No, solo que ya son más es de estudiar. Ah, sí, son más cosas que estar estudiando. Está algo difícil recordar todo eso. Sí. Está algo difícil. In plus season, in plus time period. Entonces... Sí, ahí pues prácticamente vamos a necesitar... Next level. No, es práctica. Lo que necesitamos es práctica. Yes. Okay. Eso más que todo. So, let me see.
donde lo tengo. I think this is the one that I'm looking for. If not, this is the one. Bueno, permítanme, quiero ver si tengo. No, no es este. Let me check. So this is the one. Vaya. Quiero ver. Vaya. Aquí les voy a ir explicando otras cosas, ¿verdad? En el transcurso que vayamos desarrollando el ejercicio. So, hold on. Está acá. Ok. So, this is an exercise where you are going to write the prepositions of time for the information we have. Y dice ahí la indicación que si una preposición no se utiliza, se va a colocar lo que es la X. Por ejemplo, tengo Monday. Nosotros ya vimos qué preposición voy a utilizar cuando hablo de un día de semana. On. Ah, ok. I'm going to use. On. On. Ok, on. Excellent. So, what about yesterday? No. No, en el caso que yo esté hablando de ayer, aquí déjenme decirles que no utilizamos preposición, ¿ok? Entonces vamos a poner lo que es una X. Sí, porque yo no digo in the yesterday or on the yesterday, at yesterday, eso no aplica. Lo mismo sucede con otros que ya vamos a ir viendo, ¿ok? The morning. ¿Cuál es la preposición que utilizo? In. Ok. In the morning. Ok. 3 o'clock. At. At. Ok. Excellent. At 3 o'clock. Next year. El próximo año. In. In. In, teacher. Ex. Ok, thank you. Acá no utilizamos. Sí, yo no puedo decir in next year, on next year, at next year. No. Yes, yes. Aquí no utilizo preposición. Igual. A veces nice, se suele cometer el error que decimos de yesterday or the next year y eso tampoco existe en inglés. Yes. Nosotros decimos el otro año, el año pasado, por ejemplo. Ahí sí no necesito. O no, lo que es preposición, mucho menos artículo. Ok. Then we have midnight. In. Medianoche, estoy hablando de medianoche. On. On. At. Ok. At. Ok, yes. Hold on, let me see if I can type. Ok, at. Then we have our wedding anniversary. Sorry, our anniversary. Next. ¿Seguro? Yes. Nuestro aniversario. Sí. Son. ¿On? ¿Por qué on? No sé, teacher. It is at. En fecha específica. Ah, es una fecha específica, yes, correcto. Yes, yes. Pero ¿cuál voy a utilizar? At. ¿Por qué at? Es una fecha específica. Porque es una fecha específica. Ajá, pero ¿recuerdan la diferencia del at y del on? Es más periodo de tiempo. Ah, una fecha específica que se repite. Es una hora o fecha específica, específica. Sí, pero recuerden que la diferencia del at es que son dos o más días. Ok. Yes. En cambio, el on es una fecha específica, ¿verdad? On. Y es solamente un día. El aniversario, yes, creería yo que solamente es una vez que se celebra. No creo que empiece toda la semana. Más de un día, si ¿verdad? Si se portó mal, sí. Ah, ok. Si se portó mal, no se le celebra. Ok. Ok, good. So then we have last summer.
Ex. No, aquí no utilizo, ¿verdad? Yes. Igual. Si yo tengo, por ejemplo, last summer, last Monday, last night, etc., ahí yo no utilizo preposiciones. Okay? Es similar a yesterday. Es similar a yesterday, next year, next month, for example, y así. Okay? Then we have summer. Summer. Uh-huh. In summer. In summer. Ah, in summer. Okay. In summer. Then we have March. In March. Okay, excellent. Vaya, hasta ahí. ¿Está claro lo que hemos estado estudiando? ¿O tienen preguntas? ¿Tienen dudas? Si pudieras explicarnos sí, por qué se pone X. Vaya. Porque no se usa preposición. Correcto, porque no lleva preposición, ¿ok? Donde hemos puesto la X. Donde hemos puesto la X es porque la palabra no lleva o no usa una preposición. Les decía, yo no puedo decir, permítanme, yo no puedo decir in yesterday or on yesterday, at yesterday, ahí no aplica, ¿verdad? Solamente la voy a utilizar en los casos que vimos anteriormente, es decir, meses, años, siglos, décadas, horas específicas y así sucesivamente, ¿ok? Ok. ¿Alguna duda o pregunta? Vamos a ver si es cierto. Ajá, vamos a ver si es cierto. ¿Es qué? Si no preguntan, silencio. Ajá, yeah. De memorizarlo. De memorizarlo, pero la verdad, más que todo es práctica. Sí. Ajá, so, questions? Ya la están afligiendo, ¿por qué? Ya me estoy corriendo. Sienten que vamos rápido. Son bromas. No, lo que pasa es que hay mucha información. Es que yo creo que hay mucho contenido que se puede cruzar. Exacto. Y va a requerir de mayor práctica y mayor concentración para poderlo aprender. Porque de comprender, yo estoy seguro que todos lo hemos comprendido, pero ya la práctica es, va a ser difícil para no equivocarnos y confundirnos. Okay, yes, I know that probably this is too much information. Probablemente esto sea demasiada información, ¿verdad? Pero práctica es lo que vamos a necesitar y es a lo que vamos ahorita. Así que antes de ir a la práctica, lo primero es lo primero, lo importante, ¿verdad? So, yeah, excellent. And I also need to tell you something. I just need to update my information here. Estaba revisando quién es. No lo quiero. Ok, vaya, no, lo que les iba a decir, estaba revisando quiénes han completado lo que es la plataforma, ¿verdad? O la tarea número 3. Y tengo, ¿verdad? Bueno, por el momento, cuando yo revisé, solamente tenía a 6 personas. Felicitarle, ¿verdad? Porque sí, vamos progresando, ya no es así necesario que yo esté diciéndole, ¿verdad? Ya terminaron, ¿por dónde van? Etcétera, sino que ya vi que 6 de ustedes ya han completado. Estaba viendo que había uno que tenía un 80, pero todavía tiene tiempo de seguir
trabajando, ¿verdad? Hay otra persona que tengo con un 60. Este, quiero ver. Y ya los demás. Ah, ok. Ya van con un 100. Ok. Vaya, recuerden que esto tiene que estar completado a más tardar ahora a la medianoche, ¿verdad? Si no, mañana a las 8 de la mañana o antes de las 8 yo estaría revisando, ¿verdad? Dándoles tiempo a los que aún les hace falta. ¿Ok? El mío está completo, teacher. Déjeme corroborar, ya le digo. Los que tengo que ya están completos, se lo voy a decir. ¿Ok? Tengo... a Arvin, permítanme, tengo a Arvin, a Elvis, tengo a Natalie, Luis, María Cerón, tengo a Oscar, a Roberto, y déjenme ver de la segunda lista, tengo, quiero ver, a William, solamente a ustedes tengo que ya lo tienen al 100% completo, ¿verdad? Los demás todavía les hace falta, ya sea uno o dos ejercicios, por lo cual tendrían lo que es ahora y mañana, ¿verdad? Para completar. ¿Ok? Ok, teacher. Ok, so I need to check the attendance, Arvin. Midnight. Yes. Arvin. Hi. Ok. Walter. No, okay. Berta. Present, teacher. Thank you. Xenia, no. Danis. Present. Okay. Elvis. Present. Fatima Morales. No, okay. Fernando. I'm here, teacher. Okay. Natalie. Aquí, aquí. Karen. I'm present. Okay. Then I have Luis, Armando. Present. Okay, María Concepción. Present. María del Carmen. Present. Okay. Oscar. Present, teacher. Thank you. Present. Roberto Carlos. Present. Thank you, Sandra Elizabeth. Present. Verónica Rivas. No. William. Present, teacher. And Yarixa, is she here? No, okay. So she's not here. So what are we going to do? I'm going to send you the document that we were working. Les voy a enviar el documento en el que estábamos trabajando de las preposiciones. Pero ahorita lo que vamos a hacer también es trabajar en el manual. Let me see where do I have it. Okay, this is the one that I'm going to be sending to you. And, ay, permítanme, quiero mover esto. Okay. So we're here. Okay. So this is something that we were studying about information questions. Esto es algo que vimos, ¿verdad? Las preguntas abiertas. I remember that you worked on these questions, right? Sí, hicimos esta, ¿verdad? La página 32. So we're going to go to page 33. We're going to read Mrs. Robles' agenda and tell a partner at what time she does some activities, okay? Aquí estamos practicando lo que son las horas. Es decir, ustedes se van a preguntar, for example, what time does she have lunch? ¿A qué horas tiene el almuerzo? Let's see, Luis, what time does Mrs. Robles have lunch? Okay, okay. Lo primero que vamos a hacer es leer, ¿verdad? La agenda que tenemos acá acerca de ella.
y luego ustedes van a ir formulando las preguntas. Ok. So, ok, at 12 o'clock. What time? Ok, excellent. So, la forma en la que van a ir preguntando es la siguiente. What time does she... Ok, así es como vamos a ir trabajando en esta actividad. Luego que hayan completado esta actividad, vamos a ir a la siguiente página donde estamos usando el what time. So you're going to complete the questions using what time and do or does. Y van a practicar las conversaciones. Tenemos cuatro conversaciones. So for example, number one, it says, there is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? ¿Cómo me quedaría aquí la respuesta? Tengo, there is a recruitment of new employees on Tuesday. Según la indicación, ¿verdad? Voy a completar las preguntas usando what time y luego la auxiliar, ya sea do o does. Entonces, ¿cómo me quedaría acá? What time does? What time? What time do? Do or does? Does. ¿Por qué? It's. ¿Por qué? What time does? El it. Ok. Porque se lleva it. What? Ok, sí, porque tengo acá lo que es el it, ok. Entonces vamos a ir completando esas conversaciones y de igual manera las van a ir ustedes practicando. Vamos a trabajar primero en eso, ¿verdad? La página les decía 33 y página 34. ¿Okay? ¿Alguna pregunta o alguna duda? No. Perdón, teacher, la indicación de del primero, si nos podía repetir, por favor. Sí, van a leer. Van a leer la agenda que está allí en esa página, ¿verdad? Y según la información que tenemos, vamos a ir haciendo preguntas. Por ejemplo, what time does she, a qué horas ella, digamos, tiene el almuerzo o a qué horas ella tiene videoconferencia o tiene reunión, etcétera. Okay, yes. Ustedes van a formular las preguntas y las van a ir respondiendo según la información que se les ha dado. Okay. Y la otra parte decíamos que ustedes van a ir completando las conversaciones utilizando el what time. Él va a aprender más rápido inglés que nosotros. Es normal. Sorry. Sí, tiene un añito, ¿verdad? Y ya es como... Sí, es. Sí. Tiene sueño. No, no tiene sueño. Quiere. No. Es hobby. Jugar. Es hobby. Aprende más rápido inglés que nosotros. Yeah, so sorry about that. Vaya, entonces eso es en lo que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Ya okay. La segunda parte, ustedes son los que van a ir formulando las preguntas para luego practicar esas conversaciones, ¿ok? Yes. Voy a jugar. Ok, so I'll send you to the breakout rooms. Los envío entonces ahorita a las sesiones de grupo pequeño y de igual manera siempre voy a pasar revisando qué es lo que están haciendo, ¿ok? Let's go. Si tienen dudas o preguntas, de igual manera, ¿ok? Thank you. So, we're going to begin now.
with the marketing department? No sé cómo escribir aquí. Sorry. Me dijeron, pero no recuerdo. Vaya, si no sabe cómo escribir, va a haber una barrita arriba. O sea, ahí en la pantalla de... Ok, y ahí le da la opción para editar. Se va a ir en la T de texto. Ya, ya la encontramos, creo yo. Ah, eso. Correcto, ya estamos. Ok. In the third period, debemos construir la pregunta para cada una de las actividades de la agenda de la señorita Robles. Entonces, la primera sería, what time that she meeting with the marketing department? What time? Meeting with the marketing department. Meeting with the marketing department. Esa es la pregunta. Marketing department. Department. ¿Cómo? ¿Así? ¿Cómo? All right. ¿Cómo responderías esto, Roberto? Debiéramos preguntarnos, esa es la pregunta y ahora debiera ser la respuesta. What day does she, oh. Okay, you're missing something there. ¿Qué es lo que les hace falta ahí? If you read the question, it says, what time does she meet in with the marketing department? What time? Teacher, I'm so sorry. Can you help me, please? I'm not sure. I don't know if it's correct. Hey, she have the meeting? Okay, she has a meeting, or she has the meeting. The meeting, 7:15, I don't know, is a.m. A quarter past seven. El micrófono está apagado, teacher. Sorry. Thank you. So, yeah, you can use both. Pueden usar ambas respuestas. She has a meeting at 7:15 a.m. or at a quarter past seven. Ahora bien, en esa pregunta que ustedes han formulado, les hace falta algo. ¿Qué es lo que les hace falta? Creería que es el nombre de la persona quien tiene la reunión. No, ahí como estoy hablando de ella, yo ya sé que es Mrs. Robles. Si ustedes se fijan, tienen la WH word, luego tienen el auxiliar, tienen el sujeto, pero ¿qué les hace falta? La auxiliar, ya está, complemento. Ahí está. El verbo. Ah, ¿y cuál es el verbo? Have. Okay, have. What time does she have meeting with the marketing department? Ahí le va a tocar borrar toda la... Ay, no. Si no, no se puede editar la verdad.
Bueno, vamos a hacerlo. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Se va a volver a meter el teacher? Sí, sí, voy a ir a ver a los demás, no se preocupen, ¿ok? Ok, thank you. You're welcome. Okay. Bye, teacher. Vamos a ver. Ajá, podría ser que qué hará él, qué hará ella a las 7:15 de la mañana. Casi no se le escucha, Fernando. No se me oye ahorita. Hoy sí, ya un poco más. Ay, ¿qué tal? Pero es que a qué hora no, porque ya te está dando la hora. Yeah, but you can ask. Okay, you can ask what time does she have meeting with the marketing department? Ahí está, eso. Okay, ¿a qué horas? Estamos preguntando por la hora, ¿verdad? Exactamente. Okay, estamos preguntando la hora en que ella está realizando ciertas actividades, okay? Es correcto. Es que vamos a formular en base a what time does she meeting with the marketing department. Vaya, ahí le hace falta algo. At. No. Oh, no, perdón. What time? What time does she meeting with the marketing department? Does she meeting? Permítanme, ¿quién es el que está solo? Uy, permítanme, ya regreso. Marketing department. Entonces, a las 9:30. Uy, a saber, es que todas esas palabras. Por ejemplo, Development es desarrollo. Ajá. ¿Y improve? Mejorar. Ah, ok. Ok. Que no sabemos traducir esa aseveración de development. Ok. Yes, thank you. You're welcome. Ok, entonces sería what time. Pero es que workshop. Sí, porque le pregunta que a qué horas tiene su taller de investigación y mejoras.
Ah, es que taller es como curso, teacher. No es taller yes. De lugar de trabajo, sino curso o algo así. Vaya, aquí workshop. Sí, es un taller, ¿verdad? Yes. Workshop to the research and development department to improve the manufacturing process, ¿ok? Sí, estamos hablando del taller de investigación y desarrollo. De desarrollo. Ajá. Ah, de sí. Mejoras de manufactura. Manufactura de, los procesos o procesos de manufactura, correcto. Ajá. Ay, es industrial. Yes. Yeah. So, es como una capacitación. Correcto, es como... Sí, es una capacitación, como sí. La que están ustedes, ¿verdad? Yes. Iría por ahí. Entonces, ¿qué time does? Sí, ¿qué time does she? Workshops y todo lo demás. Sería el workshop. No. Llevaría here. Sí. Workshop. Y lo yes. Demás. Quedaría así, teacher. ¿Cómo fue? ¿Cómo quedaría? Estaba viendo si escribían, pero no sé si le escribieron ahí, ¿no? ¿Verdad? So, sí, todavía no aparece. Ay, que no. No, no es que está compartiendo. Ah, okay. Yes, yes. Pero no, no se ve. What time does she what have? Time does she have a workshop. Okay, a workshop y okay, excellent. Sería la preposición a. Vaya, pero ahí en las respuestas ¿por qué me están poniendo it's a quarter past seven or it's at half past eight? Recuerden que el it's o el it is lo usan con la hora en el momento, ¿verdad? So if I ask what time is it, si yo les pregunto qué hora es, oh, ahí me yes. Utilizan lo que es it. It is. Sería at. At, okay. Yes. At, okay. Entonces aquí la respuesta sería at. At a quarter. En el caso de la primera, at a quarter past seven. Ah, y aquí, at nine. Nine o'clock. It's a 9 o'clock. Y a las 9 es 9 o'clock. At 9 o'clock, okay. ¿Qué le pasó a Arvin? Yo creo que está aquí con usted o no. Ah, dices sí, que está solo, dice. Sí, estaba solito. Mi güey ya está. Ah, Arvin. Hi, Arvin. Hi, Arvin. Here. Aquí estoy. No te hemos visto. Ok, estaba viendo lo que estaban haciendo. He was just observing you. Yes. Yes. Okay. A quarter. It's at 9, okay. At. ¿Por qué le siguen poniendo el it? Ay, perdón, me equivoco. At quarter. Okay, at a quarter. At. It is at. O at a quarter. En el caso ahí, como estoy usando el a, ara, o sea, lo uno. Uno los sonidos, okay. ¿Verdad? Yes. At a quarter past seven. No digo at a quarter past seven, porque se escucharía muy robótico. Ok, okay. At a quarter. Ok.
¿Alguna pregunta? At half. ¿Cómo? Past 8. At half. Ajá. Past 8, ok. At half. ¿Sí? Excellent. Solamente le hizo falta el punto, ¿verdad? Pero vamos bien. Sí. Ok. Vale, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda? Por ahorita no. Va, ok, ya regreso entonces, iré a ver a los demás. Tú. Lo decimos. La respuesta sería, tendría que ir en vez de half y has. Sí, porque estoy hablando de ella. Recuerde que cuando es tercera persona aplicamos las reglas que estudiamos la segunda semana. Sí, la segunda semana. Y verdad que en la respuesta she have a meeting sería, en vez de at a quarter, se tendría que ser it a quarter. Es at, es hora específica. Correcto. Es una hora específica, entonces utilizo el at. Yo no puedo utilizar el it's at porque no tiene sentido. Recuerde que el it is es cuando yo pregunto la hora en el momento. ¿Qué hora es? Si yo les pregunto ahorita, ¿qué hora es? You can tell me it's 13 to 10. It's 13 to 10. ¿Ok? What time do we finish class today? ¿A qué hora terminamos la clase ahora? 10 o'clock. At 10 o'clock, ok. At 10 o'clock. Sí, no me pueden decir it's at, porque ahí sí no, ¿verdad? At 10 o'clock. Ok, yes. Excellent. Y podemos responder solo como she has a video call at 8 past 8. Se puede de ambas, ¿verdad? Pero como les había mencionado, vamos a ir practicando la otra, ¿verdad? La que primero van los minutos, luego las horas. Y lo otro, o sea, aquí como estamos iniciando o estamos empezando con el inglés, sí, ustedes me están dando respuestas completas. She has a meeting at a quarter or at quarter past 7, por ejemplo. Pero ya más adelante, que ya ustedes ya dominen bien este tema, ya no es necesario que ustedes digan she has a meeting, bla, 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 sino que ya es suficiente con que me digan at 7:15 or at a quarter past 7, por ejemplo. Ok. Pero ahorita como estamos iniciando, sí, los tengo trabajando. Para practicarlo, sí. Correcto. Dinero. Workshop to the design and development department to provide the manufacturing process. What? Tengo que escribirlo todo, dicho. En ese caso, you can say what time does she, for example, y los puntos suspensivos, para no estarle escribiendo todo, ¿verdad? Thank you, teacher. You're welcome. Okay. Ella es his o her, me confundo todavía con él. His. Sorry. Her. Okay. No, ¿por qué his? Ella. Yo creo que
Perdón, yo creo que la teacher nos explicó que lo que tenía que cambiar era el verbo have por has. El she debería de ir siempre al inicio. Correcto. Sí, recuerden que necesito el sujeto. Y yo estoy preguntando a qué horas ella tiene una reunión, por ejemplo. Ella tiene una reunión a las 7:15, en el caso de la primera. ¿Ok? Okay. Yo voy a corregir eso. Ok. Ok. She has workshop at solo la hora vamos a poner. Yeah, you at can night. En ese caso que ha puesto ya el she has, ahí sí necesita el complemento, ¿verdad? So, she has a workshop at. Esa sería la respuesta larga, en cuyo caso, si no ponemos ningún texto, bastaría con poner simplemente el 9 o'clock. At 9 o'clock. Siempre con la preposición. At 9 o'clock. ¿Así? Okay. She has a workshop at 9 o'clock. Ok. Ella tiene taller, ¿no? Por chocolate. Ok. Lunch. At 12. Es válido así, teacher. Yes, it is. You can say at 12 o'clock. ¿O qué otra forma dijimos que se puede decir mediodía? Say... No. No, midday. Midday or... ¿Cuál era la otra? Noon. Ok. At noon. At noon. Ok. ¿Tienen pregunta? Podría o ser así. Así. Sí, correcto. También se puede. At noon. Ok. Teacher, la parte de, después de eso la vamos a contestar también. La vamos a hacer todos juntos porque ya nos vienen quedando 6 minutos. Sí, la verdad que no se sienten esas 2 horas. Ok, so I let you finish working. Les voy a dejar que terminen de trabajar. Thank you. You're welcome.
Okay, so tell me, how was the exercise? Funny. Yeah. Practicando lo que vimos ayer y lo que estuvimos estudiando ahora también. Excellent. Remember. Yeah, so you're practicing and you're remembering. Excellent. Esperemos a los demás. Review, remember. Okay. Okay, ¿ya están todos? ¿Sí? Okay, yeah. So, let's listen to your questions, please. Veamos. Oscar, can you tell us question number one? Yes, Oscar, question number one. Sorry, teacher, estaba atendiendo algo, un accidente que de automovilístico por ahí. Pero, repeat, please. Yeah, tell us question number one. La pregunta número uno de la que ustedes estuvieron trabajando ahorita. Ah, all right. Era, what time does, what time does she, have a meeting with the marketing department. Okay. And the answer is? And the answer is, she has a meeting at quarter past 7. Okay, thank you. So, Oscar, choose another person, please. Danis. Okay, Danis, can you tell us the next question, please? Hi. Thank you, Oscar. The number two? Yes. Okay. Number two, what time does she have video call the supervisor from what company? Okay. Answer, at half past eight. Eight, okay. Eight. Excellent. And let's listen one more. Danis, choose another person, please. Okay. Berta. Okay, Berta. Thank you, Danis. You're welcome. What time does she have worked to the reason in the balloon department to improve the manufacture process at at 12 o'clock? At 12 o'clock? Okay, thank you. At noon?
No, you said the meeting with the... excuse me, at night. Ah, okay. At 9 o'clock. Okay. At 9 o'clock. Perfect. Vaya, por cuestiones de tiempo, nos quedamos hasta acá, ¿verdad? El siguiente ejercicio que íbamos a trabajar en la plataforma les quedaría de tarea, ¿verdad? Bueno, perdón, que íbamos a trabajar en el manual, ¿verdad? En la página, ya les digo, la página 34, el ejercicio 5. Yes. Ok, ese les quedaría entonces de tarea para que lo hagan en, bueno, en su casita, ¿verdad? Y de igual manera el número, la página 36. Ahí hay un correo, ¿verdad? Que tienen que completar usando las preposiciones de tiempo, ¿verdad? Ok. Eso estaríamos, okay. Les quedaría de tarea, ¿verdad? Me pueden enviar fotos cuando lo hayan terminado para revisar, ¿verdad? Vaya, estaba revisando okay. De igual manera ahorita la plataforma. Puedo ver que Berta ya completó, ¿verdad? Felicidades. Ya estuve viendo allí, ¿verdad? Veo que a algunos todavía les hace falta. Llevan un 20% o un 80%, un 96%. Va, trabajemos entonces en eso. Y voy a pasar revisando ya dentro de una hora, ¿verdad? Si no, sí, hasta mañana a las 8 de la mañana, ¿ok? No sleep. Ok. So that's going to be all for today. Thank you so much for coming and see you on Monday. See you. Yes. Bye. Good night. Bye, everybody.